mueble, debe quitarme lo metió mis cosas aquí. ¿Ves? ¿Cómo que si no sabe de cuál es mi cuarto? Ah, pues quién. ¡Ay, tarea, Dios! ¡Tarea! Madre, que algo le ha hecho de mí. Es que iba a estar mi cuarto, me viene a buscar, no mola. Nadie sabe cuál es mi cuarto, yo no sé para qué me metió ropa a mí ahí. Ay, este voladito es mío. Ay, ¿quién le va a quitar a Chuqueda? Ay, ya quisiera tenerlo. Ay, fue bien. ¿Cómo dices? Sí, la que te falta la calor. La verdad que sí. Sí. Carmen. Ah, sí. Ya, yo le voy a decir que me lleve el mensaje porque la verdad como que hostia estar tanto contigo. Ah, pues bien. Eso es lo que es allá en el Carmelo. ¿Será? No sé. ¿Qué sí será? ¿Qué? ¿Pues ocupa su espacio? Vaya, ve. Yo puedo estar donde yo quiera, no, porque al fin y al cabo es mi casa. Mi casa, sigue la Durán Trigo, que es mi casa. Al fin y al cabo es mi casa. Ah, pues puedo entrar donde yo se me dé la gana, pero ahí no me gusta porque peligroso hay pulgas. Ay, mejor pulgas aquí de Campiojo. Te pago si caía un piojo, querido. Hasta lo más escondido donde el piojo ahí en el cuarto. Tal vez lo más escondido no están a la vista, como ahí donde hay pulgas acá en cualquier lado. Ah, pero si yo tengo pulgas te las pasa Carmelo. Porque si va ratito no, donde vos. Lo de pulgas te queda en mi cuarto. Ajá, muy bien. Entonces pulga a Carmelo cuando de entre ahí atrevida. Arrimada. Atrevida. Yo la arrimada, dice la que venía a arrimar. Ajá. Como que quién le dio Carmelito su cuarto. Pero caballo, ¿quién viene primero a esta casa? Es lo que yo voy. Ay, no, 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 arrimada, dice ella, la que vino a arrimarse. Ya estaba posicionada aquí en mi casa. No sé si en tu presencia la que ay, absorbe. Sí, y así como que desprende toxinas, no sé. Ay, pues bien. Ay. Yo no sé qué hace aquí adentro, ¿por qué no? Palabra del río, pues. ¿Quién con ganas? Pues, no, porque yo no estoy diciendo que me sienta sofocada y todo eso, yo estoy bien. No, y como vos ya estás acostumbrada a lo que tenés. Yo soy digna de lo que yo tengo. No interesada. ¿Y quién habla de interés? ¿Y quién es la que ha llorado ay, todo el tiempo? De ajá. Yo nunca ay, he llorado. Si la que siempre ha llorado. Ah, pues bien. Ay, Carmelito, apurate, que estando solo con esta mujer me asfixia aquí. Está riendo la cara. Lo que pasa es que sos hipócrita cuando está Carmelito. Es que como es mi marido. Falsa, es que mi marido. Cuando está Carmelito. Es que mi marido, ve. Hipócrita es otra. Y siempre. Yo cuido lo que tengo, que es mi marido. Es lo único, querido. Oh, pero es eso. Yo, mi marido, pero lo cuido. Ah, pues bien. Pero yo sé que. Lo único es por ratos, querida. No me preocupa a mí. No, yo sé. ¿Te resignas? No, pues sí, quien lava la ropa es Opos, no yo. ¿A poco? Eso es lo que voy a decir. Más no sabes que él manda. Ah, él manda. El día que me toca a mí, él manda a lavar. Ajá, yo quiero ir peor. Arrimada, re huevona, a lo ¿y último. ¿Qué te interesa? ¿Qué a te lo interesa? Último remató ella. Siquiera yo, pues yo siquiera con mis manos lavo la ropa, no pago, no me la doy de que tengo yo ahí bien acá. ¿Cómo fue? Era que como que así como que esas palabras. No, pues si no lo que le conviene. No, si lo que le conviene a uno se hace el sordo. Bueno, toda la vida te he hecho igual. ¿Yo? No, ni modo que los pollos que andan ahí. Yo me importa poco lo que tú opines, es lo que te quise decir. Ay, ¿qué crees? Que yo no me siento mal con lavar la ropita con mis manos. Porque sé que en un futuro no, pero hay que como, no, porque Carmelito él me ha dicho, no, tus manitas no te las dañen lavando. Ay, lo que pasa. En cambio a ti te tiene como así, como que una no, criada. Pues yo digna me siento de lo que soy. Claro. De hogar, una mujer de hogar, no una mujer de que está acostumbrada a que le den. Y de hogar, pues claro que eso hace una mujer de hogar, lavar, mantener la verdad, comida. A mí no me gusta sacarte no, pues, muchas cositas que obvio que, la que te las tienes merecidas. Las mujeres de afuera lo único que es lo que buscan, que el hombre solo las haga feliz un ratito hasta allí, pues nosotros de hogar no. Estamos dispuestas a lavarles, a plancharles, a hacerles la comida. Tienen razón, si nunca tienen hogar. Bueno, yo no estuve dispuesta a dejar a mis hijos abandonados por venirme con un hombre. Ah, de veras, no.
Pero uno sabe por qué tiene sus hijos. Peor, prefiero que mis hijos estén mejor allá y no que estén viendo a una cualquiera aquí que Carmelo ha traído. Al menos. Pues sí, hasta ya están viendo. Pues siempre me cuido. Siempre me cuido. Cuando ya tengas tus propios hijos de Carmelo, me no, cuando tenga mis propios hijos, créeme que voy a dar todo por ellos. Ay, sí, semejante huevona que hasta ellos. Paga para que laven la ropa y me mandan la criaturita. Ay. Andes con uno en la nuca y uno en los brazos contando. Feliz de la vida, lo voy a andar cargando de allá para acá. Ay, sí, pagando hasta para que te anden ahí limpiando hongos chucos que tenés en los pies. De pelear contigo, me va a poner el mismo aquí. Ay, ¿sabes qué? Gracias, me causa oír todo este problema que tenés. Carmelito, corazón. Hola amor, lindo, ya viene, qué bueno, me alegro. Hola corazón, ¿cómo te fue? Ay, yo qué bien, dijo. Qué bueno. Ajá, porque ya vine. No, eso es lo bueno, que ya viene y completito, miren, no me ha quitado nada, todito viene completito. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué andaba haciendo? Ahorita, ya casi tengo el hermano. Está bueno. ¿Qué le cuento a su familia? Ah, mire, me cuento que porque no la sigo. Ay, y a las dos quiero llevar donde ella. ¿Sí? ¿Y qué es de su familia? Que tiene dos mujeres aquí. Contenta. Está contenta. Ajá, saludos a todos, Marta. Ah, gracias. Dígale a la cuñada Marta que se le agradece. Qué linda la cuñada, siempre. Pero digo Marta, porque ya sabes. Sí, sí, ya conozco a todas sus hermanas, sí. No, me alegra mucho, dígale que igualmente cuando lo vuelva a ver, igualmente también para ella. ¿Ya comiste, Pedro? Ya. Ah, bueno. No, no, no. Mi hermana. Que lo quiero mucho a sus hermanas. Ah, gracias. A su familia, que ellos casi no la visitan. Ah, pero vamos a ir a ver. A rato, vamos a ir a la tenemos señora. Que ir. Mire, una pregunta de quién me la voy a contar. Yo mamá, me lo lavé. ¿Cuál? Sí, me contaba puesto. Yo lo lavé, me imagino ¿qué por. Ayer? Me imagino. El turno de ella, por me eso. Me imagino por qué está preguntando, ¿por qué crees que ya se me maquillé? Ya solo me falta poner el vestido. Estaba una. ¿Y una invitación? Sí, la. Ah, no, pues ya ayer el turno sí, de ella. Sí, yo lo lavé ayer la invitación y. Sí. Entonces yo quisiera digo que me preparan y cuáles son las invitaciones. Yo ya casi no. Estoy lista. Yo la invitación, yo la había visto antes que quitar el pantalón, ¿se acuerda que me la enseñó? De verdad, que no se la entregué para... No, solo me la enseñó, mira mi amor, me dijo aquí le invitan, dice Carmelo y Noemí, se invitan a... Noemí Carmelo. En ningún momento, Noemí no estaba involucrada. Ah, los lentes le hacían falta, lo hubiera puesto porque no es por lo que no necesito. Pero quiero que nos quede claro que las dos. Claro vale. Que sí, mi amor, sabes que te amo por eso. Ay, que apetito, claro que vamos a ir. Vaya, pues, está bien, no, claro que sí. Sí, vamos a ir. ¿Cuál ropa nos ponemos? Ah, no, que vaya, bien. A ver, ¿qué cuál? Más o menos, digo que es peinadita. Ya, bueno, ya no necesito más, ella más de la regla, que no necesito. Como dijiste, eso es lo bueno de ser bonito, no necesita mucho. Ay, pero créame que yo sí puedo ser necesita. Ay, mucho. Sí. Voy a comprar una de la que la llevo, le dan 30, porque llevas el 30. Paré 13 y llevo la que tenés vos ahorita. Vamos a divertirnos. Qué bueno, es bueno. Porque lo bueno es. No, qué bonito vivir. Y por eso venía algo ligero yo, porque hoy la tarde ligerito, entonces, está temprano ahorita. Como una boda, tiene que haber baile. Ah, sí. Ah, todo lo... Vamos a ver. Que tal vez que baile no diga, ¿verdad? Bien, en boda sin baile. Pero como hay que se quede católico, no hace. Ah, es. Ah, pero es un ¡Gracias!
Ay, ¿cómo vas a creer que va a bailar si el evangélico? No, ¿quién baila? Burra. Bien. Y yo dije, le voy a hablar a Dios, yo no me acordaba. Ah, está bueno, pero lo quiero. Y bueno, yo lo quiero muchísimo. Lo amo. Sí. Yo lo amo. Carmelita, vamos a irnos juntos, ¿no? Sí, lo sé. Lo vamos a ir juntos. Ay, ella. ¿Qué crees que lo vamos a traer? ¿Qué conmigo también? Mira, mujer. La que será la otra, no crees que va a andar con pegada. ¿La otra quién? Venga para acá, Carmelita. Venga. No te quiero, no. Pero vos aquí andas por. No te piso la cara, no necesariamente. No, hay que la cara. Ay, mira, no conoce a la bruja. Explico, mira, tengo un espejo, vas a hacer contigo, estoy viendo otro espejo, pero no, porque mi hija vas a hacer. Ojalá no te quebrara, no te voy a echar a perder todo. No, me imagino que vas a estar quebrado porque lo dejas. Pero tengo lo mío, no, andate lo suyo, andate lo suyo. No, y para qué voy a ir, necesito para la verdad también. Dice que sea más clean si quieres, no, por vida, que la gente ve cuánta la gente en la voz. ¿Sabes qué, Carmelito? Voy a ir a vestirme, bueno, yo no voy a ocupar mucho tiempo como otra bruja por ahí. Eso esperemos. Ya verás que no, querida. Ay, no, pues sí, ah, vamos a bailar. Vamos a bailar de todas maneras. Seguro que bailas de todas maneras. Sí, no puedo, pero. Ahí le hacemos lo que podamos, bailamos. Sí, claro. Ah, pues no me vaya a dejar no, ahí a un lado. ¿Cómo va a ser trabajado? Pero usted me indica que la usted es menos. No, no me hagas menos. No, pues si es eso lo que usted me dice. No, claro que no, yo. Y quiero que bailemos, pues nos demos a conocer ahí con toda la gente que va a llegar, como pareja que somos, pues como estamos acompañados, entonces no, tenemos que darnos a conocer a la gente nueva que va a llegar a la boda. Sí, porque es pareja. Pues sí, claro que sí, no me va a ignorar usted ahí, no. Digan, ve, la mujer de Carmelo solita está ahí. Y cuando me fui, decirle. Sí. Vaya, y si yo le quiero decirle también, fíjese que en la carta como decir. A mí ya me la había enseñado y a ella no, ¿verdad? Y ella se la dio. Vaya, pero como hubiera el pantalón, se la enseñé, me la puse a la boca pantalón y como se me olvidó. Pues. Ah, vaya, pues sí, pero no se la habían enseñado a ella, pero ¿por cómo ella dice que el nombre de ella tiene y el mío tiene? Pues usted leyó allí, ¿verdad? Si yo leí, yo sí puedo leer, gracias a Dios puedo leer donde decía Carmelo y Noemí los invito a nuestra boda. Yo sepa, yo me llamo Noemí, no ella. ¿Y por qué ella dice que el nombre de ella tenía? Pero vaya, usted fue que la vio primero entonces. Por eso, pero sí, ya no me acordaba, yo nunca pensé que usted iba a dejar que ella revisara el pantalón y lo dejara ahí. Ella me lo lavó. Ella es la que está allí diciendo que es el nombre de ella, ¿no? ¿Por qué no es así? Pero bien, ¿para qué vamos a ir a la boda? Pues si vamos a ir, pues vamos a ir. Pues si es así. Va, que vea, Brujita, te necesito mucho. No, pues póngale sombrero, que era para que tape el pelo. ¿Verdad que vamos a bailar también? Vamos a bailar también. A las 9.000 la podemos dejar un ratito ahí sentadita. A ver, dijo usted que bailar un rato, porque yo no puedo. Ay, ¿qué es? No se necesita mucho para eso. Ya, que me quiero poner poquito, se tienen que enseñar. Usted solo se deje seguir, mire, si viene así, mire, mire. No se necesita mucho. Nada. No, no, o sea, todo hay que dejarse. Claro, mate, bueno. Todo es dejarse guiar por el ritmo de la música. Ah, no, sí, eso. Me enseñan suficiente con que baile conmigo. Vaya, pero como allí yo le digo, porque vamos a ir los tres, más de una, me tienen que enseñar más mejor, la otra vez, no sé cómo. Hija pobre, si hija pobre, no te puede mover los pies para adelante, ya no me puede mover. Pero me recuerden que vaya, pongan ustedes con un baile, ellos con el otro. Y entonces sí. Tienen que enseñar a ustedes. A volver a brincar, pues. Pero ustedes me tienen que enseñar a los dos ustedes, cómo va a ser, para bailar. Será. A ver quién puede más, pues le quieren meter. Ni cómo está eso y por qué. Yo no entiendo por qué la va a llevar. Si en la tarjeta decía claramente Carmelo y Xiomara. Vaya, y decía Carmelo y Xiomara. Lo que pasa es que esa es una gran arrimada metiche que quiere venir Ray de cola. ¿Por qué? Lo que pasa es que le arde que es el nombre de mi otra guía de invitación. Vaya, y como ella dice la vida primero, que pero el hecho yo se la enseñé, va bien el mío. El hecho que la haya visto primero no quiere decir de que pues, el nombre mío tenía ahí. Yo como no me fijé, va, todo de pero que, bien que no pudiéramos ir y dejarla y si es que a ella nadie la ha invitado. Ah, pero bien que la vamos a ir a tres. Ajá, así llevamos los tres a la zona. No te arregles mucho, que de todos modos ya no tenés arreglo. ¿Quién lo dijo? No, yo no sé para qué la vamos a llevar, o sea, si de cola va. Bueno, igual, para ir así vamos los tres puntitos, llegamos allá. Uy, chica, ya funcionó. Ay, que mío, esto sí va listo para una boda. Dios mío, ya funcionó. No vamos para el zoológico. Ya funcionó. No, uy.
con medio el cabello. No, pero preferimos andarlo así. Ahí ya listo. Es que tiene medio el cabello. Ahí así vamos. Sí, ¿qué gustos tienes? Sí, mire. Lo que. Ay, ¿quién lo dice? Como que ya funciona. No, es que estos son vestidos para ir a bodas, no, no de eso para dormir. Y a bailar en algún table bajo. Y este le gusta. No, uy, ¿cómo va a creer que me va a gustar eso? Me hubiera mandado a arreglar medio el cabello. No, yo con solo recogerme lo tengo arriba, no como otra que ni quiera recogerse lo tiene cabello. Pero sí, más ni bien bonita la cosa. Sí, Carmelita, muy bien. Ay, gracias, por eso lo quiero, Carmelo. Pero bonita. No, pero es bonita. Sí, sí, pero bonita. Por eso te acompañó conmigo. Así que verdad que sí. Mire, sí. Voy a poner sombrero porque mire, más. ¿Verdad que sí? Mire, qué bonita le vieran. Ay, Carmelito, me imagino que va a traer un regalo para acá, porque yo no voy tres, a llevar. Tres, voy a tres. Vaya, no voy a llevar el mismo regalo que esta. Ay, ¿qué creíste que solo vos te iba a comprar? Porque claro que no. Que vos tres, ah, lo último, sí, para que vea que me quiere también. Ay, que no te creas que solo vos te quieres, si quieres también. Mira, mira, vaya, mi amor, vaya, que le vaya bien, no le quiere hacer. Bueno, ya vamos a regresar. Vaya, mi amor, te esperamos. Qué payasa, te ves con el vestido. Vaya. Hubiera buscado con el de Brasil que tuviera con el vestido.